De caza. Palomas en Alicante con Balancín. Estamos en agosto en la zona de Alicante. Aníbal viene a pasar un par de días con Jesús y su cuadrilla para cazar con ellos las palomas en la media veda. Jesús, cuéntanos a ver dónde, qué a lo que hemos venido aquí a hacer. Pues vamos a ver cómo se nos da a tirar el torcaces que estamos preparando y vamos ahora con los últimos preparativos ya. Echar la última comida y arreglar los puestos y tal, a ver cómo se da mañana la cosa. Paloma y tórtola, ¿no? Sí. Aquí tiráis. Y hay tortolilla, ¿no? Sí. Me han dicho tus compañeros que. Hay alguna tortolilla. Bueno, Miguel, ¿y tú qué? Sí, yo también. Tú también mañana las tiras, ¿no? Estoy nervioso de no dormir por las noches. Sí, verdad. Es una fiebre, ¿eh? Que nos gusta la paloma, ¿eh? Que eso, si no duermes el día de antes, no eres cazador. Sí, es verdad, dije sí. Llegamos al coto de caza donde cazaremos al día siguiente y donde hemos quedado con el resto de la cuadrilla. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Aníbal, encantado. Buenas, ¿qué tal? Cuidado con esto que es un peligro. Ya vamos a preparar ya. Cada uno su puesto, ¿no? Cada uno va a su puesto ya a preparárselo, a poner los cimbel y tal. Y nada, ya ahora ya está todo hecho. Aquí está la cuadrilla. Mañana veremos, a ver lo que falla. El resultado que da la cuadrilla. El que mejor tira es Paco. Sí, bueno, ya te digo. Claro, que ahora ya vamos a ver los puestos y ya preparar el último detalle, ¿no? Porque ya estará todo. Sí, los puestos ya están presentados de semanas anteriores para que se vayan acostumbrando. Claro, para los animales, claro. Y ahora es poner las últimas ramas y dejar los cimbeles presentados para llegar mañana. Mañana por la mañana temprano. ¿No? Para no perder mucho tiempo. Para no perder mucho tiempo, claro. Poner ya el palomo puesto y ya está. Y empezar la cacería. Bueno, vámonos al lío, ¿qué? Vamos. Acompañamos a Jesús a preparar el puesto con los balancines. La boca tengo para subirla también. A ver, a ver si me la subo el miércoles. Pero yo voy a tener también de esto, ¿no? Lo que pesa. Eso lo tengo yo aquí, que ellos cuando bajen. Ellos tienen que bajar ahí, al sitio. Tú con que lo llamas ahí de entrada, tío. Ya está, que llevo yo. La gana. La carne, toda la carne de caza se aprovecha mucho. Mucho. ¿Qué le pones aquí en este, no? Hasta claro, me lo pongo aquí y el otro lleno de almendro. Hasta incluso en la tirada de la paloma azurita, las tiradas que hacemos, las llevamos a los barrios, la gente hacemos tiradas. Más necesitada que. Hacemos sí, tiradas. No, que te la aceptan, pero encantado, que no es que. Cuando está la caza cerrada, hacemos en modo geo. Nos juntamos un grupo en un coto intensivo. Lo bonito de esto es eso, que el engaño que le hace. Claro. Esto es. Y se matan palomas así. Yo no. No, pero el hecho de ver una paloma que se tuerce y que tú le pegues y que te venga la paloma. Pero es que hasta desde la fabricación. Que todo esto no lo hemos hecho nosotros. Del artilugio. Claro, que esto no es casero, no lo hemos hecho todos nosotros. Seguimos preparando todos los balancines y dejando todo preparado para la mañana siguiente. La comida que estos meses atrás no ha faltado es fundamental para que las palomas sigan entrando como cada mañana. Sí, bueno. Le gusta la gana, tío. Sí. Mientras que terminan de colocar las últimas palomas de reclamo artificiales, preguntamos a Jesús qué es lo que le echan para comer a las palomas.
Bueno, Jesús, ¿esto es lo que le echáis aquí? Esto es lo que echamos de comer. Lleva aquí un poco de todo, de legumbres, lleva beza, lleva guisante, un poco de maíz, trigo, trigo, pipa, la pipa muy buena también. Lentejas, lleva de todo un poco. Luego te han llevado algo de sal, te han llevado algo de calcio, lleva de todo un poco. Joder. Y la verdad es que... Pues todo va bien, ¿no? Esto es lo que echáis todos los años y tal. Esto lo echamos todos los años siempre y va muy bien. Jesús tiene todos los accesorios posibles para que la paloma se sienta atraída por el sitio y baje a comer. Claro. Así doble labor. Antes de marcharnos, decidimos dar una vuelta por algún puesto para ver qué tal están preparando los puestos los demás cazadores. Pepe, Aníbal. A ver si mañana hay suerte o qué es lo que hacemos. ¿Y este de aquí, así de cortito, el cimbel? Sí, también tengo uno. Esto va muy bien también. Cuando primero le tiras al del árbol y cuando el bicho cae, le tiras a este. Parece que está parando la paloma. Claro, me atrae mucho. Y porque piensen que está en el suelo. Sí, sí, aquí grano hay. Aquí grano se echa de todas partes. Este es el último ya, el de este arriba. Es el último de arriba, todo. ¿No? Y nada, a ver. A ver mañana. Si espera mañana ya. Hay que darle, ¿no? Hay que darle. Claro. La suerte está echada. Son ya las 6 de la mañana y hemos quedado aquí con Jesús y la cuadrilla, que es donde, ya donde vamos a salir con los coches para arriba. Y nada, a ver qué tal. A ver qué tal se nos da el día, macho. La verdad que ayer, joder, yo estoy acostumbrado a lo que más tiro es a las torcaces. Cuando ayer vi tanta tórtola mientras que estábamos, me estaban enseñando el puesto donde iba a ir. Y la verdad que he dormido muy poco porque la tiro muy poco y me gusta mucho, es una de que me gusta mucho. Empezamos la mañana con Antonio y Sergio, grandes amigos que se eligen los puestos uno al lado del otro para poder comentar cada paloma que pasa. Como la caza es cosa de compañeros, Sergio ayuda a Antonio a que coloque todos los cimbeles antes de que las palomas empiecen a pasar. El otro avisado también. ¿En el suelo que pongo, el grande o el pequeño? El que te dé la gana. Una vez todos los cimbeles puestos en su sitio, Antonio y Sergio se preparan en los puestos esperando pasar un buen día de palomas. ¿Los cartuchos va a tirar? ¿Va a tirar todos los cartuchos? Antonio nos cuenta con qué cartucho tira a las palomas. 32 gramos del 7. Tampoco hace falta más, menos en estos puestos. Que entran a comer, claro. El paso mejor aún ni tampoco. La gente ya se acostumbra a tirar cartucho más flojo, hombre, de tanto gramo, porque si no acabas el día reventado. Si tienes un día de suerte. Con un maravilloso amanecer alicantino, las primeras palomas empiezan a verse por el cielo y Antonio empieza a hacer funcionar el balancín. Los primeros lances se suceden. Se ha ido enganchado. Arriba.
¡Jesús, por detrás! Alguien baja eso y después escopetearlo. ¡Ay, seguro! Pues no sé, si no me cargo un palomo esto, no sé ni cómo. Venga, poco. A ver, espérate, la primera, no te muevas. A ver si se ve. Bueno, alto, pero. ¡Ya! Van muy altos, pero voy a probar, ¿sabes? Me lo he tragado por esperarme tanto. Mira las plumas donde están. Ha caído, Sergio, lo has visto caer. Pues le he pegado, ¿eh? Yo no sé si ha caído o no, pero pegarle le he pegado. Mira. Buena. Un bonito doblete de Antonio. ¿Eh? Dos, pero uno, una tórtola. Un torcazo y una tórtola. Hostia puta, qué tórtola, no pasa por encima. Era un torcazo y una tórtola, ¿no? Sí. Llegamos al puesto de Aníbal a ver qué tal se lo está pasando. La verdad que tórtola, yo que pensaba que iba a ser mejor el puesto de tórtola, me han entrado dos, la verdad, y me he quedado con ella. Y torcazo bien, tío, además que aquí entran muertas. Está ahí arriba Jesús con los cimbeles, él les pega y me pega la vuelta y bueno, que me entra aquí me entra muerto. Y de momento, bien, pues ahí arriba también están tirando, así que yo creo que, mira eso, mira esa azulita. Y yo creo que la gente se está divirtiendo. Y vamos a ver si ahora según va entrando la mañana se mueve más la tórtola, porque aquí ya te van entrando nada más. Turcas de estas sí que entran, mira. A ver, no te muevas, Javi, no te muevas. La mañana está siendo bastante divertida para todos los cazadores. Jesús, en este caso ayudante de Aníbal, porque reclama las palomas, nos cuenta un poco cómo le está pareciendo lo que llevamos de mañana. Pues bien, hay menos de los que esperábamos porque se veían más. Unos días antes, mira, esos dos por ahí. Pero la verdad es que no está mal. Yo creo que a lo largo del día vamos a ver buena percha. Aníbal se está portando mejor que ninguno, porque les pega mucho, pero bien. ¡Arriba, Aníbal, arriba! Voy a pillar un. Tengo que pedir para los reyes un cimbel de esos, tú. A ver si me lo trae. Otra por aquí adelante. ¡Yeah! ¡Afloja! Vemos cómo Jesús domina a la perfección la práctica del balancín y también las pega cuando a Aníbal se le escapa alguna. ¡La tórtola, Jesús! Mira, Jesús, mira, dale.
Aníbal, entre paloma y paloma, nos cuenta con qué escopeta tira a las palomas. Estoy atacado. Que nada, he traído la mía, la Benelli, la Super 90, repetidora. Mi fiel compañera, la tengo ya pues, desde que tenía 14 años que me la compré, con mi primer sueldo. Y la verdad que estoy hecho a ella y podría comprarme otra, pero estoy muy a gusto con esta. Y está un poco trillada, pero bueno, mantenimiento cero de esta escopeta y la verdad que nunca me han usado, nunca. Y que estoy hecho a ella, que tiro muy bien. Luego tengo la otra, la superpuesta, que se la llevo para cuando vaya a los zorzales por el tema de las vainas, que como allí hay mucha sabulada, pues para no tener que estar luego recogiendo y me pincho, ¿sabes? Mira, está Javi. Las palomas siguen cumpliendo en los puestos y gracias a los balancines bajan de altura, estando a una distancia perfecta para el cazador. María Ángeles, novia de Jesús, le ayuda a la hora de cobrar las palomas. Es ahí, bien, esa que es un torcazo, un cerdito. Aníbal también sigue cobrando y esta vez consigue abatir una tórtola de las que ya casi no se ven por Madrid. Ah, pues esta es sobre todo por las que yo venía aquí a Alicante y en Madrid esta pues ya por desgracia no... Antes había pocas, pero vamos, ahora ya no queda ninguna. Y bueno, pues este animal cada vez tenemos menos aquí en España porque allí en Marruecos pues está cambiando mucho la agricultura y la paloma pues ya no sube tanto a... la tórtola ya no sube tanto aquí a la península. Aunque bueno, por aquí por la zona está de Murcia, Alicante, Cartagena, a veces están haciendo algunas tiraditas buenas. Así que nada, esta es la cuarta ya que llevo y joder, encanta porque cada lance con esta ave lo disfruto una barbaridad. Los disparos y los lances siguen sucediéndose sin parar. Llegamos al puesto de Miguel y su tío, donde se lo están pasando pipa con la gran cantidad de palomas que les está entrando al puesto. Mira, Miguel. No. Que te va a entrar. Lástima. En uno de los parones, Miguel nos cuenta con qué escopeta tira él. Y repetidora. A nosotros nos gusta bastante. Va bien, no se casquilla, no te falla. Y para lordear estos que pegan muchos tiros, viene fenomenal. Que no te falla la escopeta. ¿Con qué munición tira? Ahí lo tienes. Por la mañana vienen, a primera hora vienen más altos, más desconfiados porque están fuertes. Ahora ya empiezan a venir chorraicos, así como para tirarse a los pinos a sestear. Y por la tarde, todo lo que le hemos tirado por la mañana ya viene a los cebaderos, a la comida, viene casi ciego ya. Y por la tarde tampoco se da mal. La mañana sigue pasando y el calor de agosto a las 11 de la mañana en Alicante hace que vayamos planteándonos hacer una parada para poder almorzar y contarnos las anécdotas de la jornada de caza.
pues por la tarde, 3:30, 4 como mucho, yo creo que ya estaremos aquí. O si no es antes, Porque como dejes que coma el palomo que coma ya no vuelve. Entonces no hay que dejar que el palomo coma. Y entonces cuanto antes subamos, mejor. Yo creo que eso, si nos vamos a las 12:30, una en el bar, a las 3 yo creo que ya estamos aquí. Así fue. Pasadas las 4 de la tarde y habiéndonos comido una buena paella de la zona, volvemos a los puestos dispuestos a pasar la tarde esperando que la paloma cumpla igual que la mañana. La tarde la empezaremos con María Isabel y Cristian y Moro, un braco alemán que parece que no ha tenido suficiente con la mañana de caza. Sergio, suerte. Llegamos al puesto y lo primero que hace nuestro cazador es enseñarnos a su reclamo vivo. Aquí tenemos a Blanquita, a ver si se porta bien, igual que esta mañana. Una hembra vieja, pero muy dócil, muy buena. A ver si esta tarde da la talla, igual que esta mañana. No miramos el color, la gente piensa que por el color blanco no las atrae, pero nosotros vamos probando y vemos la que mejor lo hace, la más mansa, la que no se asusta cuando tiras a tocarla y esta es una de las mejores. La colocación de la paloma es fundamental para que al tirar de la cuerda pueda sentir un pequeño balanceo para que ésta mueva las alas de manera que las demás piensen que se está posando en esa zona para comer. Carga la escopeta, cariño. ¿Cómo que? La verdad es que de todas las que he probado, la mejor es esta. La más cómoda, ¿no? Sí. A mí las de toda la vida no me... Son de más antiguas, hace daño. No, pegan mucho, no me gustan. Sergio Paco, que la ha fallado. Las primeras palomas de la tarde empiezan a pasar. Cristian nos cuenta con qué cartucho caza en esta modalidad. Calibre del 12, Rapaz 50, 32 gramos del 6. Lo probé el año pasado y va muy bien. Un cartucho económico, 6 y pico la caja y va muy bien. Nada que envidiar al Río Royal. Ahí está. Poco a poco la tarde se empieza a animar y los tiros empiezan a sucederse de manera muy rápida. Cristian baja palomas muy difíciles, aunque como se dice en la caza, las más fáciles son las que se fallan. Esta no vuelve. Ha entrado a huevo. ¿Te ha hecho daño? Es turno de Moro. El braco empieza a cobrar de manera excelente, dejándonos con la boca abierta de la gran afición que tiene.
Sin perder tiempo, Cristian vuelve al puesto para seguir moviendo el balancín. Una vez que nuestro cazador abate 3 o 4 palomas, suelta a Moro para ir a cobrarlas. Momento que sin duda a un buen cazador le gusta tanto o más que abatirlas. Decidimos pasar el último rato de la tarde con Sergio, que seguro que nos sorprende con algún bonito lance. Mañana ha estado entretenida, algo más floja que el año pasado, pero sí que se han matado bastante. ¿Cómo para tener ya el calor a petar? Bueno, la tarde vienen, ahora los que vienen, vienen mejor. Ya pasadas las 7 de la tarde, decidimos dar por terminada la jornada empezando a recoger todos los señuelos y algún palomo que se nos ha escapado de la jaula. Empezamos a colocar todas las palomas en un tapete y poco a poco nos damos cuenta de que la jornada ha sido espectacular en cuanto a número de palomas. Lo que he tenido que venir yo, ¿sabes? A remover los palomos. Iba corriendo por un lado, corriendo por Ya con el tapete terminado, Aníbal y Jesús nos cuentan un resumen de la jornada de caza. Nada, pues aquí está el resultado del tercer día aquí con la cuadrilla de Jesús y los amiguetes. Y como podéis ver, pues ha sido un día fantástico, vamos. En la zona de Alicante, que todo el mundo se piensa que nada más que hay playa, pues como podéis ver también hay, hay palomas. Que hay playa, que se venga la parte del Alcoy y luego ahí. Se lo contamos. Y nada, hemos divertido y disfrutado como un enano, tiros muy bonitos aquí, la paloma no tiene nada que ver a, por ejemplo, ahí donde la tiramos en Madrid. ¿Habéis visto cómo se caza con los cimbeles también? Sí, esta gente son todos unos expertos, la verdad, y la controlan muy bien. Pues nada, pues aquí hemos cazado con el cimbel y Aníbal ha visto otra modalidad de caza de la paloma y nada, por la mañana está un poco más flojo, pero la tarde se ha portado. Sí. Y nada, hemos tenido todos unos fallos, este que más, pero bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ha matado una por la tarde que le he visto yo, muy buena, ¿eh? Muy buena, de esas de las que gustan. Va a poner la tela y así. Ahora pues nada, ahora Jesús se la metemos todavía en el saco y esta noche se pone a pelar. ¿Qué faena tiene? ¿Qué faena?